Hola y bienvenidos, amigos, ¿cómo estamos? Dead by the Lalare. ¡Nuevo asesino! ¡Mirad lo que mamadísima está, papus! ¡Mumuna! Vamos a jugar... vamos a ver todas sus características, el poder, las perks, todo lo que hacen. Y lo mismo con el superviviente, ¿vale? Así que, venga. Y si queréis ver partidas, o como lo probé en directo, estás pendientes del canal, porque ya hay partidas subidas, ya hay directos subidos, en fin, y mucho más que va a haber, así que, dale cañita ahí a al seguimiento, ¿no? A la campanita, al like, y también a la suscripción, y en Twitch también, que ahí estoy haciendo directos del juego. Así que, venga, vamos allá, vamos a ver su poder, lo primero, y luego las perks, ¿vale? Cólera de Yamaoka, el deseo de destruir linajes más débiles dio forma a una fuerza, literal. Cólera de Yamaoka, absorbes orbes de sangre de tus enemigos heridos. Cuando el indicador de poder esté lleno, mantén pulsado el botón de poder para iniciar Furia Sangrienta. Furia Sangrienta, cuando Furia Sangrienta está activa, el Oni se vuelve letal y accede a habilidades especiales. Velocidad demoníaca y golpe demoníaco. Habilidad especial. De velocidad demoníaca, mantén pulsado el botón de la habilidad activa mientras Furia Sangrienta esté activa, para desplazarte a una velocidad demoníaca. Ahora lo explico todo, ¿eh? Esta habilidad permite a Loni cubrir largas distancias rápidamente. Ataque especial, golpe demoníaco, mantén pulsado el botón de ataque mientras Furia Sangrienta está activa, para asestar un golpe demoníaco. Golpe demoníaco tiene un gran alcance y al golpear a los supervivientes los deja agonizantes de forma inmediata. Vale, os explico. Para que este poder se cargue, tienes que recolectar sangre. ¿Cómo recolectas sangre? Cuando pegas a un superviviente, ¡pum! La primera vez y tal, le pegas, ¡frum! Se te pone la barra de carga, digamos, el cuadradito de carga, ya se te pone a la mitad, ¿vale? Porque digamos que le estrés la sangre del espadazo. Y luego, cada vez que el enemigo esté herido o agonizante en el suelo y se vaya por ahí moviendo, o parado, como da igual, cada vez que sangra, se van a ver unas bolas de sangre flotando, que tú vas a poder recolectar con el clic derecho, ¿vale? Con el botón derecho del ratón, los vas absorbiendo. Eso te ralentiza un poco la velocidad. Con accesorios, puedes hacer que eso te vaya más rápido, igualmente. Tienes que ir recogiendo la sangre. Cuando consigues todo el cuadrado, es cuando ya puedes activar, cuando tú quieras, el poder, ¿vale? También con el paso del tiempo te va subiendo la habilidad, ¿vale? Aunque no coja sangre, con el paso del tiempo se va cargando, pero es muy poco. Vale. Entonces, cuando ya tienes el poder cargado, control izquierdo y ¡pum! ¡Oh! Pasas a un estado de poder. A partir de ese momento vas perdiendo, ya se te va descargando, digamos, el poder, y cuando llega a cero volverás a empezar, volverás a no tener nada y que tener que recolectar de nuevo. ¿Qué pasa cuando estás en este estado? Tienes dos habilidades. Una, la carrera, ¿vale? Mantienes el botón derecho, empieza a cargar, ¡brum! Y cuando carga, ¡buos! Manteniendo el botón derecho siempre, vas corriendo, ton, 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 como un hillbilly, solo que aunque choques con las cosas, puedes mantener la carrera. La dirección está limitada, ¿vale? No puedes hacer 360, no puedes girar en 90 grados, en fin, tienes que ir un poco... solo manteniendo, sin la mano izquierda, solo manteniendo el ratón, ya avanza. Con el ratón puedes girar un poco. Y con el A, la A y la D, vais a girar más, ¿vale? Vais a ir más rápido, podéis hacer giros más bruscos, pero no muy bruscos tampoco, ¿vale? No os imaginéis que esto es, como digo, una pasada. Bueno... Ir practicando, porque ya veis que... Y bueno, ojo, la duración es bastante grande. Dura bastante, también es verdad que hay accesorios para alargarlo más. Puedes ir de un mapa, de un extremo al otro del mapa con esto, ¿vale? De una puerta a otra al final de partida. Buscar incluso la trampilla al final de partida, porque hace un poco ruido realmente, de la que vas corriendo enfurecido. Así que puedes escuchar la trampilla bien. No es como el hillbilly, que hace tanto ruido que a veces se te puede incluso escapar la trampilla, ¿no? No percibirla bien, ¿vale? Más cosas, botón izquierdo. Cuando haces clic izquierdo, golpeas sin más. Pero si lo cargas, haces así. Y si no haces nada más, si lo sigues manteniendo, al cabo de unos segundos lo suelta. Igualmente tú puedes soltarlo cuando quieras. Con que lo cargues medio segundo, ya lo hace. ¿Y qué es lo que hace? Tumbar de una. Vas a tumbar de una, ¡pum! Con el arma. Si no me equivoco, si cargas del todo, creo que si no lo cargas del todo, no. Si lo cargas del todo, seguro. Puedes golpear a varios enemigos. Por ejemplo, cuando se estén desenganchando,
Siempre y cuando el desenganchado ya esté del todo desenganchado, sabéis que si golpeas a un tío que está siendo desenganchado, no le hace nada, no le afecta, tiene que estar totalmente ya capaz de moverse. Puedes pegar, como digo, a varias personas a la vez, a los cuatro si quieres. El tío hace así, ¡pum, pum, pum! Y golpea como un loco. Si los tienes a melee, les das a todos, ¿vale? Es complicado, yo lo hice en el directo del día que salió en el PTV, pero y lo he comprobado. Pero vamos, que pegas y... Pero ya digo, para tumbar de una, con que mantengas un pelín, haces... Mantén y suelta ya, ¿vale? Mantienes y sueltas. Y ya golpeas de una. Es increíble. Con esta habilidad también puedes romper palés. Y estás de frente a un palé, ¡pum! Golpeas y lo destrozas de golpe. Pero no acaba aquí la cosa. Es que este golpe que tumba de uno, puedes hacerlo también en carrera. Cuando vas corriendo, ton, 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 ton. Si clicas el golpe, el botón de ataque, si mantiene nada, con que cliques... Vas a batear al superviviente y lo vas a dejar tumbado en el suelo. Increíble, gente. Este personaje está muy bien. Tiene movilidad, tiene one shot. Camina como un personaje normal. Tiene una velocidad normal, ¿vale? No os creéis que va más lento ni nada. Va a la velocidad normal de 4,6. Se considera alto. La verdad es que es un personaje bastante alto. Tiene una altura y una corpulencia muy grande, pero se camufla muy bien por alguna razón. Tiene unos tonos grises que luego en partida cuesta verlo en mapas oscuros, ¿vale? Y lo vais a ver, cómo te puede pasar totalmente desapercibido. Así que mucho ojo con él. Por otro lado tenemos las perks que vamos a ver ahora mismo. La más inútil de todas, que es tácticas de Zamsing. Las vamos a ver en el modo para veras en tier 3, ¿vale? Partida personalizada, y aquí podemos ver las habilidades todas, ¿ok? De manera que vamos a ver sus perks ya, como serían al tier 3. Permite tácticas de Zamsing. Permite percibir auras. Estas alerta mentalmente y te conoces los puntos clave del campo de batalla. Las auras de todos los palés y saltos se te revelan a una distancia de 24 metros. Al leer a un superviviente, esta habilidad se desactiva durante 30 segundos. Esto es para ver todos los palés en amarillo a través de las paredes, ¿vale? Wall hack de palés. Y si golpeas a alguien, durante 30 segundos se te quitan. Sinceramente, no tiene cabida en ninguna plantilla esto más que por los jajás, ¿vale? Por probarlo y ya está. ¿Para qué es esto realmente? Bueno, pues es para conducir al superviviente en una zona sin palés, ¿no? Si ves que por la izquierda hay palés y por la derecha no, pues tú vas en un looping, quizás quieras hacer que el superviviente salga disparado hacia la zona donde no hay palés, ¿vale? Y conducirlo hacia esa zona. Como digo, esto no sustituye un vocación de enfermera, no sustituye resistencia, furia espiritual, barbacoa en Chile, noez, ruina. Quiero decir, hay 1000 perks antes que esta, 1200 perks antes que esta, ¿no? Entonces no le veo cabida. Siempre hay que darle una vuelta a las cosas y más adelante quizá le podamos ver algún sentido junto con otra habilidad. Pero yo en principio ya os digo que no le veo el uso. Tenemos por otro lado dos moradas, si no me equivoco, que son una de ellas Némesis, que es buscas venganza contra los que te han hecho daño. Cuando un superviviente te ciega o te aturde haciendo uso de un palé o de una taquilla, se convierte en tu obsesión. Cuando un superviviente nuevo se convierte en la obsesión, no el que esté de base, ¿vale? El que te viene de mano, sino el que se ha convertido, se le aplica el efecto de estado inconsciencia durante 60 segundos y se te revela tu aura durante 4 segundos, o sea, vas a poder verlo. Y además tiene inconsciencia durante un minuto. Bueno, y esto pasa, solo puede pasar a una persona, ¿no? Solo puedes tener una obsesión. Bueno, en fin. Bueno, yo que sé. No está curioso. En fin, yo no lo voy a poner tampoco porque no le veo muy allá, ¿no? Pero ahí está, ¿vale? Y por otro lado tenemos la tercera habilidad, que es Eco Sangriento. La agonía se vuelve contagiosa. Al colgar a un superviviente, todos los supervivientes heridos se ven afectados por efectos de estado hemorragia, o sea que sangran más, hasta que se curen del todo, y por el efecto de estado agotamiento. No van a tener chungo, caída libre, etc. ¿Qué pasa cuando tienen hemorragia? Sangran más. A nosotros nos viene bien la sangre porque vamos a recibir ese poder antes, así que, bueno, le viene bien a este personaje, sin duda. Pero también es lo que digo, no sé si sacrificaría esto por barbacoa en Chile, vocación, en fin. Claro, a este personaje también le viene carnicero chapucero, para que sangren más ya de por sí.
a todos los que hieres, ¿vale? Porque puede ser ese caso que cuelgues a alguien al primero, por ejemplo, y la demás gente no está herida, entonces no les vale para nada. No sé, ya os digo, en fin. Pues estas son las perks de este personaje. Vamos a ver ahora las de el superviviente. Vamos a ver sus perks. Son curiosas y hay una que para jugar en equipo delita, ¿vale? Tenemos aquí a Yui Kimura, que está bugueada ahora y tiene la voz de Meg. Pero lo arreglarán, tranquilos. Vamos a ver sus habilidades, venga. Tenemos por un lado golpe de suerte. Te has llevado unos buenos rasguños y moretones, pero la suerte siempre está de tu lado. Golpe de suerte se activa en cuanto te hieren. No dejas rastros de sangre durante 3 minutos, ¿vale? Golpe de suerte queda desactivada de forma permanente para el resto de la partida una vez transcurrido ese tiempo. O sea, te vale para la primera vez que te golpeen. ¿Para qué vale esto? Para no dejar sangre en el suelo, ni tampoco los rastros de sangre que puede recibir, ¿no? El killer, vamos, es un anti-killer, un anti-oni totalmente, ¿no? Para no dejarle sangre. Pero sinceramente, es una habilidad bastante pobre. Solo te vale para una vez. Si te tumban de un solo golpe, ya no vale de nada. O sea, cualquier personaje que te tumbe de un solo golpe no vale. Para encima, para, ¿de qué te vale esto contra un hillbilly, doctor, en fin? Para no dejar sangre del suelo, da igual, ¿no? Porque las marcas cuando corres las vas a tener igual. Los gemidos los tienes igual. En fin, solo es para las marcas de sangre del suelo. Y, por tanto, solo serviría para este combatir a Oni. Y, además, solo te vale para la primera vez. Y como digo, si te tumba de una, tampoco te vale de absolutamente nada. Porque ya te ha herido, ya te ha tumbado y vas a estar colgada. Entonces, no vale de nada, ¿no? Esta habilidad, useless. ¡Fuga! Aquí viene la buena, aquí viene el temor. Cuando alguien tiene problemas, te vienes arriba y lo animas a superar cualquier obstáculo. Cuando estás a menos de 6 metros de un superviviente con el que está cargando el asesino, que lo lleve encima, se le aplica... Se te aplica, afecta el efecto. Bueno, está esto redactado un poco mal, como siempre. Celeridad, ¿vale? Vas a tener más velocidad, ¿vale? Durante ese... Mientras esté cargando con alguien, tú corres más, si estás cerca. Y aumenta un 7% tu velocidad de movimiento, ¿vale? Y el superviviente, ojo, lo importante. Esto viene a, esto es realmente la celeridad. Esto es para intentar que el rival te golpee, ¿no? El killer te golpee y tú lo esquives, ¿vale? Simplemente es para eso. Y aumenta, vale, y el superviviente forcejea un 20% más rápido. O sea que el superviviente va a poder zafarse más rápido. Como el gancho esté un poco lejos, va a tener ese plus. Y ojito, porque no pone nada de si es acumulable o no. Dudas, y alguien tiene las respuestas, si alguien tiene, si sabe a ciencia cierta que se puede acumular esto llegando a un 60% con 3 personas que tengan esto, brutal. Como sea un 60%, esta pair va a ser un must, va a ser un sí o sí, ¿vale? En el juego y sobre todo en las premades. Y vamos a ver ahora la última habilidad de este personaje, que no es otra que, cueste lo que cueste, te defiendes cuando cualquier cosa que tengas a mano para sacar ventaja. Usando cualquier cosa que tengas para mano para sacar ventaja, mantén pulsado el botón de la habilidad activa durante 3 segundos mientras estás junto a un palé derribado para volver a dejarlo en su posición original. Cuesta lo que cueste tiene un tiempo de recarga de 2 minutos. ¡Ojo! Con esto te pones en un palé que se haya tirado, no roto, tirado, y lo puedes levantar de nuevo para volver a usarlo en un looping. Y todo con este personaje. Si el killer te golpea a melee mientras estás levantándolo, te agarra, ¿vale? Es de esas animaciones que te coge de la solapa y te carga ya. Lo hemos probado en el PTB también, así que tened cuidado. Bueno, es una habilidad también un poco circunstancial, un poco en plan, si te ves que otra persona, un killer, no tira el palé y continúa la persecución contra otro personaje, otro superviviente, pues tú puedes ir por ahí y levantarlo. Está curioso, es gracioso, como lo de la piedrita que lanzas y mosqueas a la gente. Yo qué sé, no está mal, pero sinceramente, tampoco le veo yo un uso muy allá. Aquí quitas adrenalina, quitas Desert Strike, quitas autocuración, quitas tiempo prestado. O sea, lo veo complicado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y haya entretenido todo lo que queréis saber de Oni. Espero que esté aquí recogido. Si queréis, tenéis alguna duda o algún dato que aportar, dejadme en los comentarios, por favor. Y nos vemos en directo en Twitch y en vídeos aquí en YouTube. Y recordad todos los enlaces, por cierto, en la descripción. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. ¡Nos vemos! ¡Ah! Y tenéis en la descripción del Discord por si queréis uniros a la comunidad. Y bueno, ahí tenéis un apartado de Dead by Daylight para enteraros de las noticias y cuándo son los PTBs, cuándo son los personajes. Y si queréis encontrar partida con alguien, ¿no? Ahora sí, nos vemos, ¡chao!